Bless us, O Lord, and these your gifts we pray, to bring us strength to do your will today. Alleluia, 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 alleluia. May not the constant grace for God be still. May all who hunger have their needs fulfilled. Alleluia, 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 alleluia. La paz esté con vosotras. Aunque al principio dudaba sobre cambiar la solemnidad usual de nuestras comidas, tengo que reconocer que esta noche debería ser una ocasión de júbilo. La hermana Gertrud lleva muchos años con nosotras y celebrar el cumpleaños de una hermana en Cristo nos reúne para recordar... ¡Zorras! Que... ¡Sois todas unas zorras! ¡Unas zorras! ¡Zorras de Cristo! ¡Y arderéis en el puto infierno! ¡Sois vanidosas y sois lujuriosas! ¡Y yo os veo! ¡Y yo los ve! ¡Ah! ¡Chupapollas! ¡Ah! ¡Y os ven a todas por el culo! ¡Que os jodan! Que la camisa siempre apretada del castigo nos alivie con pliegues dorados de mirra. Sus huesos están cansados de estar doblados. Y entonces Dios reforzará todas las rodillas débiles. Benjamin, ¿recuerdas a Hopkins? Te veo bien. Gracias. ¿Qué estaba haciendo? Estaba admirando la obra. Ni Salomón en su gloria estaba engalanado como una de estas. Creo que me corresponde felicitarte. He oído que has aprobado los exámenes, aunque has pasado por poco. Como usted me enseñó, basta con ser suficiente. Sí, un buen consejo para todos. Era broma, por supuesto. Dicen que has estado brillante. ¿Cuánto hace que estás fuera, hombre semilibre? 3 semanas, padre. Tomaré los votos en primavera. Y comentan llevarme a St. Joseph's. Perfecto, St. Joe. Dios sabe que nos vendría bien uno como tú. En días así, creo que la iglesia se equivocó con Agustín. Demasiado pecado original. Nosotros parecemos concebidos en un estado de bendición original. No se lo diga al obispo. Claro que no. Espera, ¿el obispo? ¿Por qué has venido, Benjamin? A buscarle a usted. El obispo le espera en la oficina de capa. ¿Está aquí? ¡Dios mío! Y con él hay otro cura. ¿Alto? ¿De gafas? Es el vicario general, ¿verdad? El padre Exley. Pensaba que era una buena noticia. No, Benjamin, no es una buena noticia. Es la peor noticia posible. ¿Cómo lo sabe? Oh, Jesús, ¿y te mandan a ti a buscarme? Para humillarme, sin duda. ¿Pero de qué habla? Olvídalo. Hágase su voluntad. Siéntense, caballeros.
Relájate, Frank. No es letal. Supongo que te resulta familiar un convento en los confines de nuestra diócesis, el de Santa Teresa de Carmelita. Sí. Entiende que este tema requiere la mayor discreción. Sí, por supuesto. Tienes un entrenamiento especial, tengo entendido. De todo tipo. No mucho con hermanas religiosas. ¿Le parece divertido? Vayamos al grano. Hace 2 semanas hubo un incidente con una de las hermanas de Santa Teresa. ¿Un incidente? ¿Lo dice en serio? Su eminencia y yo apenas abandonamos la diócesis, así que sí que le aseguro que va absolutamente en serio. ¿Es necesario que esté presente? No creo que esté listo. Frank, para. Tienen sus motivos. Luego hablaremos. La verdad es que no lo entiendo. Pues alégrate. Hablan del rito sagrado del exorcismo. ¿Qué ha pasado? Tuvo todas las señales. Arrebatos violentos espontáneos, erupciones de vil blasfemia, una fuerza sorprendente. Su diagnóstico fue no concluyente. ¿Trastorno disociativo? Sí. Tan vago que podría ser posesión demoníaca. ¿Qué sabemos de esta chica? Lleva años viviendo allí. Su historial está casi en blanco. No tiene familia. ¿No hay historial de problemas psicológicos? ¿Abusos sexuales? Nada que sepamos. Casi me parece gracioso que pregunte eso. Esto no sirve de nada ahora. Lo siento, de veras. Pero lo que pasará será lo siguiente. Los dos irán a Santa Teresa mañana temprano. Hablen con las hermanas. Investiguen los síntomas de esa pobre chica. Quédense el tiempo que haga falta. Usen su juicio. Como mínimo, tenemos que descartar la peor situación. ¿Posesión? ¿Verdadera posesión demoníaca? Pero entienda que yo no creo en esta chorrada medieval. Sabrá usted que no está en posición de negarse. Las hermanas les esperan. El padre Capa les ayudará con lo que necesiten. Puede irse, padre Donio. Vamos. Benjamin, ¿puedes quedarte un momento? Pero, ¿qué? No, Jean, no hagas esto. Lo siento, Frank. Hablamos mañana por la mañana. Esto va a ser difícil de oír. Es difícil de decir. Ha sido un buen amigo mío durante años y ha hecho mucho por esta parroquia. Hasta ahora. Lo vamos a trasladar. Lejos de aquí, quizá a otro continente. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la vergüenza de la iglesia ahora? No. No me lo creo. Yo tampoco. Pero ha habido acusaciones y él no las niega. Reza por él. Pero vigílale. Nos preocupa que la presión añadida lo vuelva errático. Desesperado. Tendré que preocuparme por mi bienestar. ¿Cómo dices? Estaré a salvo con él. Eres un adulto, Benjamin. Te irá bien. Voy. ¿Y bien? Hermanas, traed agua. ¡Ah! ¡Peróxido! ¡Vendajes! ¡Agarradla, hermanas! ¡Ah! ¡Dios mío!
Lo que atrae a tantos jóvenes al sacerdocio, no tanto actualmente, es esta visión preciosa del servicio. Ya. Oh, no me malinterpretes, es preciosa, pero tiene que ser algo más. Me lo dijo en clase, recuerda, ya lo sé. Solo quiero asegurarme de que te viene del corazón, no de una idea de cómo vivir una buena vida, porque no sabes qué quieres o porque estás justificándote por algo o te asusta la vida. Hay muchas formas de vivir una buena vida. No me asusta la vida. He mirado en mi corazón y me dice que sea sacerdote. A mí me parece valiente. Y rezo mucho por ello. De acuerdo. ¿Usted se arrepiente? No. No, pero es duro. Y esto es muy personal, pero ¿y la castidad? ¿Qué le pasa? ¿No quieres tener un trabajo, ganar dinero, conocer a una chica y o a un chico? No sé qué es lo que te gusta. No me gusta nada. Voy a tomar un voto de castidad. Tortitas y salchicha con el sirope aparte. Por lo menos, conócete a ti mismo antes de hacerlo. ¿Bendice usted o yo? Hazlo tú. Bendice, Señor, estos bienes que estamos a punto de recibir. A través de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bueno, ¿qué sabes de exorcismos? No mucho. Sé que sigue siendo un rito sagrado, aunque ya no lo practiquen mucho. Falso. Lo hacen, pero no lo dicen. Van con secretismos. De acuerdo. Dígame. Aunque no haya menos gente que crea en Dios, parece que la creencia en el diablo aumenta. Puede que esté ganando. A mí me parece que la gente sufre más. Bien, sí, eso es. Y no saben por qué. Así que se agarran a cualquier motivo. Mira, he practicado exorcismos. 5 o 6 con el padre Rigazzi, que conocía bien el rito, pero nunca he visto nada que me convenciese de que había un demonio dentro de alguien. Pero los exorcismos funcionaron. El poder de la fe. Quizás la gente tenía que enfermar a un nivel inconcebible o inimaginable y solo podrían curarse cuando un cura los perdonase. Alguien elegido por Dios. Y quizás alguna gente necesita pasear por la oscuridad antes de llegar a la luz, aunque suene a cliché. ¿No cree en demonios? Me temo que la respuesta es no. Nuestra forma de vida es difícil, sin duda. Requiere rigor, disciplina y fuerza de espíritu. Y lo más importante, un corazón puro. Pero a veces flaqueamos. Entended que he buscado la guía del Señor y he pensado mucho esta decisión. Hace 2 días le solicité ayuda a la diócesis. Un cura con experiencia en estos temas, un verdadero ministro de Dios con una gran reputación está de camino. Lo acogeremos hasta que decida qué hay que hacer con la hermana Agnes. Me han dicho que llegará esta tarde. No hace falta decir que espero una conducta excelente durante este tiempo. Recordad quiénes sois, hermanas. No estamos acostumbradas a admitir hombres entre nuestras paredes ni santos. Que cada acción refleje la dignidad de vuestro solemne voto frente a Dios. ¿Puedo hacer una pregunta, padre? No, no puedes. Si tienes dudas, puedes venir a verme cuando terminen nuestras labores. Pasaremos el resto del día limpiando para la llegada del padre Donahue. Hermana Mary, la más joven en Cristo y humilde entre nosotras, me dicen que eres amiga de la hermana Agnes. Sí. Pues tus manos deben ser las menos ociosas.
Limpiarás la capilla de arriba abajo, eliminando cada mota de polvo. Es posible que el padre Donoghue oficie una eucaristía mientras esté aquí. Sí, madre. Toma, ponte esto. No puedo. ¿Por qué? No soy sacerdote. En la comida has dicho que lo tenías decidido. Sí, pero aún no lo he hecho. Te ahorrará problemas ahí dentro. Lo siento, padre Donoghue, pero no puedo. Como quieras. Yo ya te he avisado. Vi una vez al padre Donoghue oficiar una misa para la hermandad. Fue muy inspirador. ¿Y ese quién es? ¿Su chofer? Sea quien sea, es guapo. Hermana, tienes que contenerte. Lo siento, es que parece un actor. Y el padre Donoghue tampoco está mal. Hermana Honey. ¿Qué? ¿No podemos ni hablarlo? No veo el problema. No es que vaya a acercarme a él y decirle... ¡Oh, padre! ¡Hermana! El joven va de negro, pero no lleva alzacuellos. Seguramente sea diácono. Que me hubiera avisado de que vendría con un joven acompañante. Me parece inapropiado. Lo siento, Madre Superiora. Supongo que el vicario... El padre Benoit nos visita para la Eucaristía 3 veces por semana, pero tiene 77. Es inusual que un sacerdote duerma aquí, más todavía si es un joven. De nuevo lo siento, Madre Superiora, pero es un joven muy devoto. Y le aseguro que es absolutamente esencial para mi trabajo aquí. Supongo que tendremos que verlo como una prueba de fe para todos. Benjamin, a la Madre Superiora le preocupa... ¿Cómo lo digo? Que haya un gallo joven y sin ordenar suelto en el gallinero. Padre, no hace falta ser vulgar. Madre Superiora, tomaré mis votos a finales de año. Le aseguro absolutamente, con Cristo como testigo, que seré un modelo de decoro si tiene la buena fe de acogerme. Bien, eso espero e insistiré en ello. Esta es la hermana Ruth. Esta es la hermana Honey. Gracias, madre. Honey, creo que es de Proverbios. Hijo mío, come miel porque es buena. La miel del panal es dulce a tu paladar. ¡Madre mía! ¡Pare! Hermana, ya basta. Déjalo. Que la hermana Mary se lleve sus platos sucios cuando acaben. Sí, madre. Y después deberíamos hacer lo que hemos venido a hacer. Cuanto antes, mejor. Madre, disculpe una cosa más. Por casualidad no tendría vino. Ya me lo advirtieron. Expulsa a los demonios por el poder del demonio. Cuidado, madre. En ese pasaje los fariseos hablan de nuestro Señor. Creía que quería ir sin contratiempos. Nos iremos pronto igualmente. La hermana afectada probablemente necesite un sacerdote que venga a decir las palabras mágicas. Tranquilo, he visto esto antes. Thank you.
¿Qué? Soy el padre Donio. No es apropiado que esté aquí. Pero imagino que ya lo sabía. Disculpe, madre. Quería pedir disculpas por mi comportamiento. Ha sido un largo viaje. Y no estoy acostumbrado a su forma de vida aquí. No lo he pensado y debería haberlo hecho. Pues sí. Me temo que estoy acostumbrado a tratar con gente laica. A veces bromeamos. Eso les alivia. Pero aquí debería comportarme con más respeto, sobre todo con usted. Bueno, tendré que perdonarle. Mi actitud es que han sido unos días estresantes. Que el Espíritu Santo nos guíe a ambos. Bueno, vamos a ver a su pobre cordero descarriado. ¿En alguna de las lenguas ancestrales? No, padre. ¿Ha dicho algo de ustedes que no podría saber? ¿Secretos o detalles privados? ¿Algo anterior a vuestros votos? Claro que no. Entonces todo irá bien. Sigan mis pasos como hemos hablado. Si les entra miedo, no pueden mostrarlo. Tienen que ser fuertes, pero llenen sus corazones de amor. Y si ven algo raro, ciñanse al guión. ¿La han atado? Si la tratan como a un animal, actuará como tal. La pobre chica se ha autolesionado. ¿Cómo se llama? Agnes. Hermana Agnes. Hermana Agnes. ¿Puedes oírme? ¿Me sientes cerca de ti? Esto pinta mal. Pero igual, no tan mal. Benjamin, el agua bendita. Vamos a empezar. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. ¡Que te jodan! Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Fuera tú. Fuera, embaucador. Tu lugar es en soledad. Tu hogar es un nido de serpientes. Baja y repta con ellas. Puede que engañes a los hombres, pero a Dios no se le puede engañar. Vete al infierno, chupapollas. Es Él quien te expulsa. De su vista no se esconde nada. Es Él quien te repele. A su poder todas las cosas están sujetas. Es Él quien te repele. El que ha creado este mundo para todas las criaturas que lo habitan. Es Él quien te repele. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Querida dulce hermana. Ha sido intenso. Tiene que serlo.
Es un exorcismo. Una de las actuaciones de canto y baile más elaboradas que existen. ¿Todo estaba en su cabeza? Más o menos. Mira, las carmelitas de Santa Teresa pertenecen a una orden totalmente de clausura. En cierto modo, son más una reliquia de la antigua iglesia que los exorcismos. Sí, pero... Suficiente cielo e infierno para una noche. Vamos a dormir. Estoy agotado. Dios ve la verdad, pero espera. Hace más de 100 años, Leo Tolstoy escribió una historia con ese título. Y siempre lo he tenido presente. Siento que muchos de los que dedicamos nuestras vidas a Dios con nuestros votos, pasamos mucho tiempo esperando, esperando, esperando a Dios. Puede ser muy fácil caer en la desesperación en este mundo caído. ¿Cómo podemos conocer este don? La gloria de la salvación, de encontrar nuestro camino hasta Cristo, si primero no deambulamos. ¿Cómo vamos a apreciar realmente el milagro de la rendición y la gracia si no hemos sufrido tribulación y entrado en la oscuridad? No las conozco a todas, pero la Madre Superiora me dice que son un grupo pío y muy devoto. Y estoy agradecido por la hospitalidad que han tenido con nosotros durante este tiempo. Para mí y para mi joven y fornido compañero. ¿No es guapo, señoritas? Pero hay una entre ustedes que me alegro mucho de haber conocido. Una que ha sufrido mucho, caminando por una oscuridad que la mayoría no podemos ni imaginar. Una que ha vivido una verdadera prueba de fe. Dios ve la verdad, pero espera. Y siempre puede ver un corazón que es fundamentalmente puro, como sé que es el suyo. Adelante, hermana Honey. ¿Qué me dices, querida hermana? ¿Lista para acompañarnos en el sacramento? Tenemos que ser pacientes. Comprensiblemente, nuestra hermana tardará un tiempo en volver a sí misma. Eres un viejo mentiroso, muy dulce. ¿Qué? Eso nada. El ritual no ha funcionado. Lo ha empeorado por su orgullo. Obviamente no ha sido cosa mía, madre. Nos ha tendido una emboscada. Ahora es una cosa. ¿Cómo podía saber lo que ha dicho del niño? Pensaba que lo sabía todo. No había visto una cosa así en mi vida. Se suponía que era el experto. Era una trampa para que fracasase. Hermana. Lo siento, madre. Tenemos que llamar a la diócesis. Hermanas, no les interesa llamar la atención. Y no es necesario. Conozco a alguien que puede ayudarnos.
Servimos. ¿Se refiere a un sacerdote? Más o menos. Charla con Guy Chesterton. Independientemente de tus creencias, estarás familiarizado con el proverbio ser justo hasta con el diablo. Nuestro invitado de esta noche ha hecho eso y más, siguiendo una carrera única de décadas de servicio macabro. Expulsando supuestos demonios, posiblemente salvando almas y convirtiéndose en un personaje famoso en el proceso. Nos alegra recibir al padre Henry Black en el estudio esta noche. Bienvenido, padre Black. Gracias, Guy. Vaya presentación. Me alegro de haber venido. Se dice que tus métodos son diferentes a los de la Iglesia Católica, por no mencionar la forma en que hemos visto representado el exorcismo en películas. ¿Es cierto que te excomulgaron hace más de 17 años? Nunca he mirado atrás. Estoy seguro de que me echan de menos tanto como yo a ellos. Volvamos al principio. ¿Cuándo descubriste tu talento para estas cosas? Cuando era niño, a mi hermana la poseyó un demonio llamado Byun. Así que llevas metido en los exorcismos desde muy joven. No, Byun era un demonio terco. No se iba. ¿Estás diciendo que un demonio llamado Byun se infiltró en el cuerpo de tu hermana hace años y actualmente vive en la casa de tu familia? Correcto. ¿Y eso se puede verificar? Nos tuvimos que acostumbrar a ello, pero de niño me vi forzado a adaptarme a las formas del demonio Byun. Crecí acostumbrado a interactuar con él de forma diaria. Así que cuando obtuve el alzacuellos, ya tenía todos los conocimientos necesarios para exorcizar a lo que me pusieras delante. Y aún así, con toda tu experiencia, ¿nunca lograste exorcizar el demonio Byun del cuerpo de tu hermana? Es complicado, Guy. Después de tanto tiempo, la familia se había acostumbrado mucho a Byun. Sigue viviendo con mi familia y comiendo en la mesa. Duerme en la que era la habitación de mi hermana. Vacaciones familiares y todo eso. Su color favorito es el verde y su postre favorito es el bizcocho de limón. ¿Qué les dices a quienes afirman que solo explotas a las familias que visitas y mercantilizas la enfermedad mental de los que llaman poseídos? Deja que te lo explique, Guy. Yo no elegí esta profesión. Me eligió a mí. Dios me eligió. Me puso en un camino de oscuridad. Puso a mi lado a un demonio y me dijo, no temas, hijo. Volvemos en breve. Se ha rendido ante el diablo. Necesita atención médica. Hermanas, os dejáis llevar como si no tuviéramos suficiente que hacer. Hermana Honey, ve a ver si el padre Donio ha dejado de sangrar. Si es así, limpia y adecenta su herida. Sí, superiora. Vosotras, limpiad el desastre que Agnes ha creado en la capilla. Vamos. ¿Y tú? Prepara una comida ligera para servir al resto de hermanas en media hora. Recuperaremos fuerzas. Después, nos retiraremos a nuestras habitaciones y rezaremos el resto de la noche. ¿Ha quedado claro? Sí, madre. Hermana Mary, hermana Ruth, está tranquila, ¿sí? No se ha movido con correas y el agua bendita. ¡Pues vamos! Hermana Mary, ya que erais como uña y carne, atenderás a Agnes. O lo que quede santo de ella, que todavía la llamemos por su nombre. No puedo verla. ¿Estás asustada, hermana? No te permitas el lujo de asustarte. Sí, madre. Y recuerda, si habla el diablo, no escuches. Si
Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora. Hola, Mary. Hola, Agnes. ¿Me tienes miedo? ¿Le has mordido la nariz al padre Donio? Tenía una buena nariz. Ojalá me hubiera despedido de todas. Haberles dicho lo que las quería. Supongo que eso ya no importa. ¿No estás incómoda? ¿A qué te refieres? Quítate esa mierda. ¿Así mejor? Tú y yo nunca hemos sido sinceras de verdad, ¿no? ¿Perdiste a alguien? Sí. Yo también perdí a alguien. El amor de mi vida. Era mi profesor. Me hacía reír como nadie hizo. Pero fui estúpida y lo perdí. Paul Sachimo. ¿Le querías? Y él me quería a mí. Tú perdiste a tu hijo. La única persona a la que he querido. Tienes que enterrar a los muertos, Mary. Siempre estaré contigo. Te suplico que me guíes, Señor. Tu justicia siempre se ha respirado en este convento como la canción más dulce. ¿Cómo nos ha sobrevenido esta desdicha? Mi servicio no te satisface. ¿Qué? ¿Qué pasa? Lo siento, madre. Por un montón de cosas, seguro. Debería ir a ver a Agnes. ¿De qué estás hablando? El demonio está en ella. ¿También ha entrado en ti? No creo que sea el diablo. Ha sido amable conmigo. El diablo domina con amabilidad. ¿Y por qué no estás presentable? ¡Hay hombres en esta casa! ¡Fresca! ¡Vete! ¿Quiere que rece con usted? No, Benjamin.
Déjame con los lobos. Igual un sacerdote sin nariz no es tan raro en Vietnam o Croacia o donde leches pretendan mandarme. Ya está, sé optimista. Lo soy, estoy siendo optimistamente jodido. El padre Black vendrá por la mañana. Eso será interesante. Estoy jodido. Estoy jodido. Me alegro de verte. ¿Qué ha pasado, Frank? ¿Te han pegado en la cara? Sí, algo parecido. Padre Black, me gustaría presentarte a Benjamin, uno de mis mejores estudiantes. El padre Henry Black y su maravillosa ayudante. Perdón, no recuerdo su nombre. Es que no lo he dicho. Vale. Encantado de conocerte. Debería avergonzarle. ¿Quién es este? Lo siento, hemos sufrido un estrés considerable últimamente. Benjamin, si vuelves El chico a... tiene razón. Esta no es el tipo de compañía que permitiría en este convento bajo ninguna circunstancia. No puede fumar aquí, señorita. ¿Sabes? Puedo notar cuando no soy bienvenido, Frank. Agradezco que me llamases después de tanto tiempo, pero... Ven conmigo, por favor. La realidad... Es que necesitamos desesperadamente tu experiencia. Es probable que sí. Madre, usted y las hermanas en su apreciado convento han sido las mejores anfitrionas, pero tengo una petición. Con respeto, ¿puede relajarse? ¿Disculpe? Perdónenos, madre. Esto es muy inapropiado. En estas circunstancias no veo que tenga elección. Por favor, acompáñenos a Agnes para que podamos terminar este baile de una vez. No pienso hacerlo. Pues muy bien. Si me acompañáis, será un placer presentaros a la pobre chica y podrá comenzar su trabajo. ¡Qué leches! Ya que hemos venido... ¡Notificaré al obispo! Tengo curiosidad. Hola, Agnes. Hala. Eso muestra un buen instinto. Porque no soy tu amigo. No lo soy para nada. No, señorita. Deja que te pregunte... ¿Te sientes bienvenida en este lugar? ¿Es eso lo que pasa? ¿Sientes que eres bienvenida? Porque... Mira a tu alrededor. Estás en un convento. Lo siento, pero no eres bienvenida aquí. Lo que significa que ahora tú y yo... vamos a hablar un poco. Eres una vergüenza. Puedes engatusarme todo lo que quieras, pero no tengo miedo. Que te jodan, chupapollas. Tampoco puedes herirme con tus palabras. He ido al infierno y he vuelto. Al infierno no te aceptaría. Oh, verás, ahí te equivocas, porque he acompañado a varios hasta ahí yo mismo. Creo que empiezas a caerme bien. Bueno, qué bien. Te diré una cosa. Deja que te diga algo. Yo te quiero. ¿Tú me quieres? Pues sí,
Te quiero. ¿Y sabes quién más te quiere? No. ¡Jesucristo! ¡No! ¡Sal, no, demonio! No, no, ¡es hora de que te no, vayas! ¡Escúchame! No, siento, ¡el poder de Jesús, siento, nuestro verdadero siento, Señor y Salvador, te obliga siento, a que te vayas! ¡No, lo siento! ¡Esto tiene probado, que parar vete. Ahora mismo! ¡Un no, momento! No, ¡te no, tienes siento, que marchar! No, ¡por él no, te lo ordeno! ¡Lo siento! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tranquila, hija. Ya estás a salvo. No lo entiendo. Podía ver y sentir. Era como si fuera otra persona. Ya, bueno, lo eras. Estabas en las garras de la criatura más infame. Tranquila, ya estás a salvo. ¿Veis, amigos? Así son las cosas. Si hubierais dejado que trajese a mi equipo, podríamos haber documentado algo de historia. Buen trabajo, Henry. Gracias, Frank. Padre Black, gracias. No, no tienes nada que agradecerme. No, quiero darle las gracias, pero he de decirle que tengo miedo. Bueno, no hay nada que temer. Igual yo no. ¿Qué quieres decir? No es por mí por quien tengo miedo. Bueno, ahora no te entiendo. Es por usted. ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Demonio, hijo de puta! ¡Que alguien me ayude! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! Eres la chica nueva, ¿eh? ¿Cómo te llamabas? Soy un desastre en esto. Tranquilo, Mary. Mary Jane. Ah, aquí está, te tengo. Vale, toma, aquí tienes. Gracias, señor. Ah, no. Solo llámame. Solo Curly. ¿Es tu día libre? Sí, mañana tengo doble turno. Ah, sí. Bueno, pues disfruta del día. Gracias, igualmente. Antes eras monja, ¿no? Sí, lo era. Dios. Siempre he querido conocer a una. Yo ya he conocido suficientes por los dos. Ya. Seguro que sí, seguro que sí. Bien, muy bien, bien. Oye, escucha, soy el primero que te dice que no fraternices mucho con los empleados, pero como eres nueva en la ciudad, si alguna vez quieres, pues yo salgo bastante. ¿Te gusta el vino? A mí me encanta. También me gustan otras cosas. ¿Cuándo fue la última vez que saliste con alguien? No lo sé. Supongo que se te estarán removiendo todo tipo de cosas. Bueno, tú piénsatelo. Ya sabes dónde estoy. Oye, disfruta de tu día libre. Gracias. Adiós, guapa.
llamar por teléfono. Gracias. No hay de qué. Hola, ¿qué necesitas? Quería cobrar este cheque. Claro. ¿Tienes una cuenta con nosotros? No, ¿la necesito? Sí, para cobrar un cheque sí, es necesaria. Vale, ¿cuesta dinero? Son $25, pero tenemos buenos beneficios. ¿25? 25, sí. Que tengas un buen día. Recuerdo haber hecho esto antes, pero antes no tenía tanta caída. ¿Dónde estás ahora, Martín? Traído a su perro pensando que yo se lo cuidaría. Es que ¿qué clase de vago se pensaría que yo iba a cuidar de su perro? Está loco. Aquí tiene. Que tenga un buen día. Me gusta la corbata y la camisa rosa. Le queda bien. Oye, Mary, ¿puedes hacerme un favor? Dime. Curly está mareándome con una mancha en el pasillo 4. ¿Puedes ir a limpiarla por mí? Por favor, es que la espalda me está matando. Llevo 4 horas aquí de pie. Vale, está bien. Vale. Yo vigilo tu caja. Estaba borracho por la bebida que preparas. No, entonces es culpa mía. Tengo factura que pagar. ¡Joder! ¡No dejes! ¡Ah! ¡Más te vale! ¡La mierda! ¡No te jodas! ¿De acuerdo? Que no me vengas con historia. Da igual si te borracha y te aprovecha. No, ahorita te pasa. Te va a afectar. ¿Qué tal el día, hermana Mary? Bien. Acabo de salir de trabajar e iré a ver a unas amigas. Si quieres algo, solo cógelo. Ah, no he venido a molestar, solo necesito un momento de tu tiempo, si te parece bien. Dime, ¿tienes un momento? Sí. ¿Va todo bien? Ah, no es eso. Como eres monja y tal, cuando viniste buscando casa, te hice un precio especial. Y lo agradezco mucho, de verdad. No fue nada. Me gusta poder ayudar, en serio, pero mi mujer Ona se resiente con facilidad. Tienes que entender que era alcohólica. Lleva siendo así desde que la conozco. Y cuando se enteró de que ayudaba a una mujer joven, bueno, se monta películas. ¿Puedo hacer algo? Espera, espera. Le he dicho que no hay nada entre nosotros, pero no me escucha. Tenemos un historial que se estira por toda esta ciudad. Y yo he dejado de beber. Ni siquiera lo toco. Esto no es cosa mía. Pero me temo que tendré que romper nuestra promesa. Sé que te dije que necesitaba 450 por este sitio. Pero para ser justo con los demás inquilinos y con Ona, tendré que pedirte 600. ¿600 dólares? Lo siento mucho. No es propio de mí prometer una cosa y luego retirarla. Vale. ¿Cómo estabas? Estoy bien. Pero ¿cómo estás? Bien. Bueno, ¿estás viviendo en esta ciudad? Sí, he encontrado un apartamento hace poco. ¡Oh, qué coincidencia! Nosotras estamos a un par de paradas de autobús en Villa Lucía. Será parte del plan de Dios. ¿Os gusta? Oh, sí. Pero es muy diferente a Santa Teresa. Es un convento en la ciudad. ¿Te imaginas?
Después de que internasen a la hermana Agnes y que la madre superiora descansase en paz... Que Dios bendiga y cuide su alma. La diócesis pensó que sería mejor reubicarnos a todas y la nueva orden es muy diferente. Bueno, ¿qué has estado haciendo? Pues tengo un trabajo. Oh, eres muy valiente. Siempre he dicho que tú eras la valiente. ¿A que siempre he dicho eso sobre la hermana Mary, hermana Ruth? Sí, siempre dice eso de ti. Y también que tenías un corazón puro. Eso, eso. Y entendemos mejor que nadie lo difícil que habrá sido para ti abandonar el convento como lo hiciste. Queremos que sepas que solo deseamos lo mejor para ti. Pero creemos que... Escucha. Lo entendemos. De verdad. Lo que pasó fue muy traumático, como mínimo. Y queremos que sepas que solo queremos lo mejor para ti. Para cualquiera. Traumático. La iglesia no solo perdió Santa Teresa, he oído que lo vendieron el mes pasado, sino también al padre Donio. Ese hombre valiente y amable. ¿Qué le pasó? Desapareció. Nadie lo ha vuelto a ver. Sabemos que han sido muchas cosas y respetamos tu elección. Pero también nos gustaría darte la bienvenida si quieres unirte a nosotras en Villa Lucia. Hermana Honey, hermana Ruth, os agradezco mucho la visita. Pero después de lo que hemos vivido, sentía que era mejor dejarlo. Lo entendemos, Mary. Pero ¿puedo hacerte una pregunta, hermana? ¿Es sobre Agnes? No. ¿Todavía tienes fe? No lo sé. Tengo un crucifijo en la pared de mi apartamento y rezo a veces, pero ya no sé qué significa. Ahora que he vuelto al mundo real, mi tiempo allí parece un sueño. Le sigo pidiendo a Dios que me guíe y no me responde. Claro, me gusta mucho. Es lo que lo has acertado. ¿Sabes que entre nuestras nuevas labores en la nueva orden servimos a los pobres? Sí, hay mucha fila para la sopa. Yo me encargo. Gracias. Me voy a ir. ¿Estás bien? Sí, sí. Oye. ¿Quién está cubriendo tu turno? Wanda está ahí fuera. No puede ser. Acabo de despedirla. Oh, no lo sabía. Hay muchas cosas que no sabes. Sobre todo... lo que pasa aquí. No entiendo. Veo que estás doblando muchos turnos. Eres trabajadora. No como las otras. No se preocupan sobre salir adelante. Me han subido el alquiler. Ya. Te han subido el alquiler. Lo entiendo. A todos nos pasan cosas así. Deja que te pregunte algo. Todos esos turnos dobles que haces... ¿crees que serán suficientes? Ya veremos. Sí, ya veremos. ¿Qué tal esto? Te doy un poco de dinero extra y... cuando necesite un favor, ¿puedo pedírtelo? No, gracias. ¿No, gracias? Lo agradezco, pero no puedo aceptarlo. ¿Mi dinero no es suficiente? Quiero ganarlo a mi manera. Puedo respetar eso. Pero algún día te pillaré. Será mejor que vuelva. Sí, vete. ¿Eres amiga de Earl? Sí. Soy su inquilina. Uh-huh. Es muy amable.
Oh, claro que sí. Entre una albóndiga y una bola de carne, no puedo ayudaros. En fin, quiero un aplauso para mi amigo, el gran Paul Sáchimo, señoras y señores. Hola a todos. ¿Sabéis qué he visto? No todos se esfuerzan. ¿Lo habéis notado? Vale, ayer vi a un tipo en la acera. Empujaba un carro de supermercado lleno de periódicos y llevaba pantalones rosas elásticos. Él se estaba esforzando. Fue al banco a pedir un préstamo. Ellos no se esforzaron. Estoy en un bar intentando canjear mi límite de 2 bebidas y vaya. Ah, ellos tampoco se esforzaban, pero miradme, estoy aquí arriba esforzándome. Estando solo. Vale, escuchad. Algunos lo intentan, otros no lo hacen. Algunos ni siquiera intentan intentarlo, pero otros intentan no intentarlo. Pero algunos intentan intentar no intentarlo. Si pensase que funciona, lo intentaría. Bueno, en fin, ¿de qué queréis hablar? ¿De dinero? ¿Trabajo? Yo una vez tuve un trabajo normal, sí. Estaba al teléfono. Vendía carnes de restaurante a precios de mayorista. No se me daba demasiado bien. Una noche. Sí, una noche. Victoria. Vendí 11 kilos de lomos de ternera por toda la zona metropolitana. Subí en la tabla de ventas, me elevé en mi cubículo como un campeón, mientras mis compañeros me observaban con envidia y desdeño, porque yo fui elegido por el director, Mark, para entrar en el santuario, el congelador. El congelador que albergaba una abundancia de productos cárnicos. Y cuando estaba ahí, observando la vista reluciente, Mark vino a mí y me dijo: elige lo que quieras. En fin, ya está. Esa es la historia. No es un chiste, supongo. Más bien es un hombre de 38 años sentado solo en su apartamento comiendo salchichas. ¿Sabéis qué? Esas salchichas no me hicieron feliz. Las cosas no hacen feliz a la gente. ¿Sabéis qué sí nos hace felices? La conexión. Nosotros. Conectar en esta habitación. Ahora mismo, olvidad las salchichas. Es una electricidad, ¿lo notáis? Ahora mismo está pasando. Somos nosotros, nos estamos comunicando. De aquí viene la verdadera felicidad. No lo sé, en fin, ¿de qué más queréis hablar? Carne congelada. Oye, oye, ¿qué te hace tanta gracia? La gente se queja. Mucho mejor. ¿Puedes calmarte de una puta vez? Perdón. Hostia puta. Thank you.
quise comparar con las tonterías que empezó a decir. Y yo me dije, Dios, aquí estás preocupada por tu hombre mientras tu bebé llora. No tienes una pizca de sentido si no te relajas y te concentras en las cosas que puedes gestionar. A veces hay que rezar por fortaleza. Como dice la Biblia, igual que un perro volviendo a su vómito, un tonto repite sus tonterías. Mary, ¿me estás escuchando? Hola. ¿Necesitas ayuda? No, creo que no. Solo he venido a... Espera. ¿A qué viene aquí la gente? Puedo enseñarte a usar las máquinas. Creo que ya sé, pero gracias. De nada. Vale, ¿bien? Sí, avísame si necesitas algo. Vale. ¿Quién es? Un cómico. No parece gracioso. ¿Es gracioso? Sí, es cómico. Oh, hola. Hola. ¿No puedo fumar aquí o...? Tranquilo. Guay. Hoy en día nunca se sabe. He visto tu monólogo. Ah. Vale. Bueno, ya veo. Gracias por venir. ¿Qué te pareció? ¿El monólogo? Sí, ¿te reíste? No. ¡Ah! Hay gente crítica. No fue mi mejor noche. Pero me reí después. Bueno, supongo que me vale. Algo a fuego lento. Obviamente el objetivo es reírse durante el espectáculo. Es como la idea... Bueno, no sé, ¿sabes qué? Ríete cuando quieras reírte. Conocí a Agnes. ¿Disculpa? Estuve en el convento con Agnes antes de que se fuera. Oh. Vaya. Estaba enamorada de ti. ¡Qué guapa! He de decir que llevo sin oír su nombre. No sé, ha pasado tiempo. La conocerías muy bien. Hablábamos. No mucho, pero hablábamos de cosas importantes. Es increíble. ¿Y sabes dónde está? Mencionaste que dejó el convento. Ahora está en otro sitio. ¿A qué te refieres? No quiero hablar de ello. Lo entiendo. Siempre he pensado en ella, la verdad. En cuanto las cosas se pusieron difíciles entre nosotros, se rindió. Y jamás me creí nada de su fe religiosa. Lo siento si te ofendo, pero no pude entender por qué... Llegó hasta tan lejos por su salvación. En fin, éramos jóvenes. Yo no acostumbraba a salir con mis alumnas, pero... Bueno, en ese caso hice una excepción. ¿Cuánto llevas de chistoso? ¿De qué? Pues no lo sé, siempre he sido gracioso. Era... Gracioso de niño,
Empecé a montar un espectáculo con 19 y... probablemente debería haber llegado más lejos en mi carrera, pero... Pero estás cómodo. ¿Te gusta quién eres? Sí, eso creo. Bueno, gano el dinero suficiente y... soy feliz viviendo la vida que tengo ahora. No quiero... fama o fortuna. Hago lo que me gusta. ¿Y qué hay sobre ti? ¿Por qué abandonaste el convento? Por Agnes, realmente. Me convenció de que había más vida fuera de la iglesia. ¿Y qué opinas? No creo que ninguna perteneciese a ese sitio. ¿Hay algo que te apasione? ¿Alguna cosa? No lo sé. Lo único por lo que me he esforzado es hacerme monja. Caramba, Mary, creo que es lo más triste que he oído. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Alguna vez has sentido amor fuera de Dios? Oye, Paul, pasas de nosotros. Llevamos aquí unas horas, ¿eh? ¿Vas a presentarnos a tu amiga? Ay, perdón, Peter, Evelyn, Pedro, esta es Mary. Encantada de conocerte. Paul es el mejor. ¿A que siempre digo que es el mejor? Bueno, en fin... hemos llegado. Puedes ponerte cómoda. O... no sé, siéntate a lo que quieras. Yo vuelvo ahora. Me gusta tu casa. Gracias. ¿Fuiste el más gracioso? ¿En plan, del mundo? ¿El qué? Oh, eso, ya. Fue hace muchos años. ¿Quién es el más gracioso ahora? Pues no lo sé. ¿Te gusta la música? Me gustaba. Vale. ¿Lees mucho? ¿Libros? Ah, sí. Como te he dicho antes, daba clase. No es que tenga concentración para sentarme a leer un libro. Hace tiempo que no lo hago. ¿Y ahora qué haces? ¿Te refieres en lugar de leer? No lo sé. Supongo que beber. No sé por qué soy tan sincero contigo. Acabamos de conocernos y... bueno, tú no eres... no eres el tipo de mujer con el que me suelo relacionar. Antes, en el bar, me has hecho una pregunta. Sí. Quería saber si te habías enamorado. La respuesta es sí. De joven, me quedé embarazada. Entonces, era una persona diferente. La verdad, no recuerdo ni la concepción, ni al chico. Pero aún así, decidí tenerlo. Y fue como si se abriese otro mundo en mi vida. Amaba a mi hijo con toda mi alma.
Adoraba cómo se reía. Adoraba oírlo llorar cuando salía de la habitación. Adoraba el color de sus mejillas y sus estúpidos dientecitos. Hasta empezaba a amar a Dios. Después, un día, Dios me quitó a mi hijo y me dejó sin nada. Recé, le supliqué a Dios que me dijera por qué, y me dijo... ¿Qué te dijo? No me dijo nada. No sé qué vive ahora en ese vacío, pero... Me hechizó. Irte, joder. Lo siento, no, lo siento. ¿Por qué has hecho eso? ¡Ah! Lo siento mucho. Cara, mañana tengo un espectáculo. ¿Estás enferma no, o qué? Por favor, no. Vete, vale, vamos. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ay, Dios, por favor, te lo suplico. Por favor, apiádate de mí. Por favor, ayúdame, ayúdame. Por favor, te lo suplico, ayúdame, ayúdame. Por favor, te lo suplico. Santa María, llena de gracia. Es una diócesis grande, pero alguien en su oficina tiene que saber de quién hablo. Estuvo en la tragedia del convento de Santa Teresa. Yo era monja allí. Vale, sí, vale. Puedo esperar, pero estoy en el trabajo. ¿Qué coño haces? Es una emergencia. Puta loca de mierda. ¿Hola? Vale, espere. Oh, pero qué coño. ¿Seguro que es el número correcto? Gracias. Estás despedida. ¡Despedida! ¿Crees que estás poseída? Esto es serio. No, no. En serio, creo. No bromees sobre eso. Creo que solo recuerdo a Agnes. ¿Eréis muy amigas? Sí.
Estábamos unidas. Tuvimos una conversación antes de que... Ya sabes. En fin, me ayudó a repensarme mi vida. No habría imaginado eso de ella. ¿Cómo te va? No lo sé. Acabo de quedarme sin trabajo, así que... Después de lo de Santa Teresa, la iglesia puede ayudarte unos meses si no puedes pagarte el alquiler. Gracias, pero me apañaré. Te volveré a llamar si no puedo. Me dijeron que tus hermanas te invitaron a acompañarlas en Villalucía. ¿Crees que la vida de religiosa podría volver a llamarte? No lo creo. Es diferente a Santa Teresa. Menos confinado. Pero si ya no sientes la llamada... Quizás no. Ah, ya. No es algo que debas intentar fingir. ¿Se te ocurre algún trabajo que te apasione? No. Tú... da igual. ¿Qué? No será para tanto. Tuve un hijo. Murió. Pensaba en lo que me habría gustado que al crecer fuese como tú. Y eso es demasiado. No lo es. Es que... Con 11 años mi madre murió. Significa mucho. ¿Puedo hacerte una pregunta espiritual? Sí, claro, es mi trabajo. Espero poder responderla. ¿Cómo conocemos a Dios? Por las Escrituras y por las enseñanzas de la Iglesia. No hablo de nada de eso, hablo de... contacto, conexión. ¿Cómo conocemos a Dios? ¿Cómo conoces a Dios? ¿En este mundo? Sí. De acuerdo. Lo intentaré. Pero llevo poco siendo sacerdote. De acuerdo. Cojamos este bocadillo. Tenemos hambre y es lo que hay. Vamos a verlo. Primero, está este pan horroroso que tienes que atravesar. Y es la mayoría. Hay mucho pan. Está duro, con relleno de mala calidad. El bocadillo y la mayoría del mundo es una porquería que hay que morder esperando que se acabe rápido. Después hay tomate sin sabor, esta lechuga pocha, queso que parece muerto y una salchicha que si te comieses un bote morirías. Pero escondida en este ruido y furia hay una fina loncha de carne. Y esto es por lo que hemos venido, ¿verdad? ¿Puedes imaginar un bocadillo mejor? Y un mundo mejor. Sí. Un mundo mejor, con más carne. Igual que puedes imaginar más gente buena cuando has conocido a alguien bueno, ¿sabes? Vale. Para los cristianos, al menos, esa buena persona que saca lo mejor de ti y te hace querer sacar lo mejor de otros es Cristo. Y si miras bien, está en este mundo. Es la carne del bocadillo. Es algo por lo que sabríamos que estamos hambrientos si nos conociésemos como nos conoce Dios. Porque Cristo es Dios encarnado y la carne es esto. Viene en una forma que podamos reconocer. Dios en un traje de carne como nosotros. Dios con carne. Pero para reconocerlo, tienes que tratar con todo el bocadillo. Y si lo muerdes, podrás conocer a Dios. Saborearlo. Acabas de comerte a Dios. Nos invita a ello, es un sacramento. Tomad y comed, este es mi cuerpo. ¿Sabes? Nos invita al banquete y es un regalo siempre que abramos nuestros corazones. Cuando abro mi corazón me duele. Es cierto. Ya lo sabes. Algo tiene que salir de ti. Para hacer sitio y que entre el espíritu.
Llegamos ahí con la pérdida. Ese es el hambre espiritual. Y la felicidad llega si la dejamos. Tenemos que despedirnos de la gente que queremos. La gente que nos importa. Me temo que sí. Esperemos que no muy pronto. Pero no te puedes despedir de verdad. No.